el fútbol. ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir, sentir, disfrutar una jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo para dar comienzo al encuentro. ¿Qué tal, amigos del fútbol? Me presento, soy Rodolfo de Paoli, acompañado por un gambeteador de novela, el señor Diego Latorre. Hola, Rodo, un placer estar acá a la espera de este gran partido. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. La juega larga, cerquita del córner. Pogba. Marcial. Gran pase. ¡Ah, qué lindo lo que hizo! Tremendo corte, impecable, era peligroso. Bien jugado hacia la esquina. Marcial. El centro fue directo al defensor, que despeja el córner. Ahí está el cabezazo. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gritalo, gritalo! ¡Sí, gol! ¡Golazo! No pudieron pararlo nunca, Diego querido. ¡Tremendo esto! ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Han abierto el marcador en los primeros minutos. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Lindelof. Marcial comanda el ataque por el sector izquierdo. Cambia y la manda, se eleva y cabecea. Gran salvada del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Pogba estaba bien ubicado para cortar. Buena intervención. Recibe el pase en el área. Está habilitado, se va de cara al gol. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Salió y es saque lateral. Cuidado, entró al arco. Sin problema la tajada del arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Keita. Hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. ¿A dónde va? Consiguió el gol en los primeros 10 minutos del partido. Y ahora se pone 1-0. Gran centro. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. Se la saca de encima. Envío largo del arquero. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Pasó muy bien. ¡Qué buena pelota le pusieron! Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Thank you.
Marcial. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad y la terminan perdiendo. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Ibrahimovic! ¡Ahí está el arquero! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! Atención, así viene el centro. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Keita recibe con peligro. Tira el centro. Cabecea, puede ser. Cuidado, se va arribando al arco. Le pegó. Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por 2. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó boyando, solo fue cuestión de empujarla. Estiraron la diferencia a 2 goles. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de 2 goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Pogba. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Lindelof. La mandan hacia adentro. Gana arriba, cabezazo. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte. Uno siempre termina lamentando la falta de concreción, pero esa situación tan clara, por favor, increíble lo que se perdieron. Todavía duele más, claro. ¿Qué te pareció la primera mitad? Tiene 2 caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes, o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las 2 opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. ¡Gol en contra! ¡Insólito! ¡No se puede creer! ¡Gol en contra! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desazón debe tener el técnico! Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. ¿Por accidente o no? ¡Anotaron un gol! ¿A dónde enviará el balón? El largo hacia la zona del córner. Levanta la cabeza y mira. Busca un compañero. Pasó muy bien. Keita. Va con todo por la derecha. Ibrahimovic está sintiendo el rigor de la marca. Me parece que tendrían que haberlo hecho antes. Sabían que era un jugador peligroso. Gran pase a través de la defensa. Se la saca de encima. Eriksen recupera la pelota. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Allí va, saca el centro.
saque desde la esquina. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. La saca con los puños. La juega bien hacia adelante. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Eriksen. Y vuelve a recuperar el balón. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los... ¡Pero qué hermoso cabezazo! Le quedó servido el remate otra vez. ¡Rebota! La tira larga cerca del área. Salen de contragolpe. Atención, pelota al área. Juega la pelota y la pica. Tienen que seguir atacando de esa forma. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Así es, Rodo. Ahí va el balón. La agarra de volea. Peligro por ahora. ¿A dónde la va a mandar? Esto es saque de banda. Y la manda al centro. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que los primeros minutos, pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Nadie levantó la bandera, puede ser el gol. Pelotazo por abajo. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja, pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. La juega larga, cerquita del córner. Tira el centro. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más, pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Segundos de quedarse con un triunfo histórico. Krikoviak va con lo último que le queda. Los defensores van a jugarse la vida en esta. A ver quién va. Cabecea, puede ser. Le faltó precisión con la cabeza. Mkhitaryan. Lukaku mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Con este cambio, agota las variantes. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Thank you.
sea. ¡Qué buena tajada del uno! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! ¡Mira el reloj y marca! También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Atacaron y atacaron. Fue una victoria trabajada, sacrificada, sufrida, pero finalmente el festejo es todo suyo. ¿Qué análisis podemos hacer del partido, Diego Fernando Latorre? En los papeles había una gran diferencia de calidad entre los dos equipos y quedó plasmada en el campo. Era difícil prever un resultado distinto a este. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre, buenas noches. Thank you.